Bien, estamos visitando el domicilio de Omar Beban en el barrio Comunicaciones, porque bueno, hace muchos años viene con la celebración de San la Muerte y hoy 15 marca una fecha importante en esta celebración. Omar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, Omar, contanos un poco de esta celebración. Hace muchos años que venís con una devoción a San la Muerte. Sí, hace 28 años que vengo festejándole al santito. Sí, es como vos decís, hoy 15, pero hay muchas veces que están muy... La fiesta de él se hace 5 días, empieza hoy 15 y termina el 20, pero como para hacer una fiesta 5 días, por eso la mayoría en Empedrado, Resistencia, todo le hacen el 20. Si vos le querés hacer la fiesta como le tenés que hacer a él, son 5 días. Uh-huh. Pero nosotros la hacemos en la coronación, que el 20. Uh-huh. Sí, hace 28 años estábamos allá en Barrio Castelo, en la casa de mi abuela. Después vinimos a vivir acá en el barrio Comunicaciones y se le sigue festejando todos los años. ¿Hacen novena también? La novena empezó el 11 a las 4 de la tarde. Se termina el 20, el 19, porque el 20 le sacamos en procesión la fiesta, se hace la fiesta el sábado. Todo eso acá en mi domicilio. Bueno, y tienen mucho devoto, ¿no? Mucha gente que se acerca. Mucha gente se acerca, en el rezo también. Eso que le quiero agradecer a todos los que vienen a rezar. Hay mucha familia, mucha gente creyente, jóvenes también. Nos contaba fuera de cámara que bueno, esta devoción, esta creencia empieza en vos a partir de un sueño, ¿no? Que tuviste vos y tu señora. Claro, cuando estábamos allá en la casa de mi abuela, le soñé a él y un día me fui yo y mi señora también. Un día nos fuimos al Gauchito Gil y ahí le compré. Ahí le traje a él y desde ahí se le empezó a festejar y fue él el primero que yo le traje de allá. O sea, a la entrada pronto ya le encontré a él y se le compró y se le bendició y se le trajo. Eso es lo que yo quiero también, te agradezco que viniste porque, viste, muchos le tienen miedo porque le usan mucho los curanderos, viste. Pero el tema es cómo vos le usás, ¿viste? El santito no es malo, ¿me entendés? Porque todos somos seres humanos, aunque sea somos malos, ¿viste? La cuestión de él es, si vos le prometés algo, cumplile nomás. Por eso hay que, si yo a muchos acá le digo que no... Si le prometen algo, que le prometan algo chico para que se le puedan cumplir, ¿viste? No es que todos le tienen que es malo, todos somos malos, en la vida todos somos malos, no hay ni un santo que son malos, lo que pasa es que tenés que cumplir nomás las cosas que vos prometés, ¿me entiendes? Omar, y vemos que tiene muchas cadenitas, muchos anillos, aros, ¿eso por qué? Y si eso es lo que le traen a mucha gente que le ofrenden las cosas, por el que le cumplen mucho muchas cosas, las promesas. Y por ahí hay un anillo de una jueza también de Corriente. Uh-huh. que le trajo, que le cumplió unos favores grandes, ¿viste? Entonces de allá vino, ya lo conoce a nosotros, y le trajo también a él cosas de oro, ¿viste? Vemos al Gaucho Gil también, porque la historia, la leyenda cuenta que el Gaucho Gil era devoto de San la Muerte. Claro, sí, también. El Gauchito Gil, él le protegía al Gauchito Gil, él tenía a Sansón también, viste, que él también en la leyenda él te nombra. Y le tenemos. Yo le tengo acá en mi hogar para salud, trabajo, principalmente la salud a la familia, viste, y proteger a nuestro hogar, porque él es el patrón de la casa. Bueno, Omar, gracias por recibirnos y queríamos tener esta historia también, que hace muchos años estás con la devoción a San la Muerte. Gracias, Agustín. Yo lo otro que te voy a recalcar, que muchas me preguntan, yo le tengo a él, pero no porque yo le tengo a él, yo soy religioso. En la día dentro de mi casa tenemos todos los santitos,
San Expedito, la Virgencita de Itatí, la Virgencita de Luján, todo tenemos, o sea, ¿me entendés? Todo es respetar, y no porque le tenemos a él ya no creemos en otra religión, ¿me entendés? Eso es lo que quería, te agradezco que me hiciste esta nota también. Bueno, entonces el 20, la invitación para amigos, ha llegado, que quieran acercarse. El que quiera venir el 20 al mediodía, se va a compartir como todos los años el almuerzo, y después sigue la bailanta. ¿La procesión sería a la tarde? A la tarde, a las 4 de la tarde la procesión.